En este canal hemos hablado muchas veces de esta aeronave militar. Apréndete bien su nombre porque quedará en la historia. A-10 Warthog. Tal vez ni sus propios diseñadores sabían la maravilla de poder que habían creado al construirlo, pero después de haber sido puesto en las batallas más brutales de la era moderna, demostró ser y seguir siendo un destructor absoluto, una verdadera pesadilla para los tanques y vehículos blindados enemigos. En este video quiero dejarte bien en claro aquellas características que lo hacen tan maravillosamente destructivo en el campo de batalla: su aviónica, sus materiales, su diseño y, claro, su armamento, el cual te aseguro te dejará más que sorprendido. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para saber qué tan letal es el A-10 Warthog. El A-10 Thunderbolt II ha sido un activo formidable en el arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante décadas. Sus orígenes se remontan a la década de 1960 durante la Guerra de Vietnam. Esto cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar opciones más intensas de apoyo aéreo cercano. En una entrevista, el teniente coronel Ryan Hadden, piloto del grupo de cazas número 23, dijo: "Está construido para soportar más daños que cualquier otra estructura que yo conozca. Es conocido por su robustez". Y esto es justamente con lo que me encantaría empezar. No puede haber una aeronave letal si el poder de fuego del enemigo lo tumba como si fuera un avión de papel. Y el A-10 está completamente quitado de la pena en este aspecto. La cabina y otras partes de los sistemas de control de vuelo del A-10 están protegidos por un blindaje de titanio de 540 kilogramos, denominado también como la bañera. El blindaje ha sido probado para resistir impactos de cañones de 23 milímetros y algunos impactos indirectos de fragmentos de proyectiles de 57 milímetros. Se compone de placas de titanio con espesores que varían de 13 a 38 milímetros, que fueron determinados por un estudio de trayectorias y ángulos de desviación probables. Hay bastante ciencia aplicada al diseño. El blindaje representa casi el 6% del peso en vacío del avión. Cualquier superficie interior de la bañera directamente expuesta al piloto está cubierta por un escudo de nylon multicapa para protegerlo de la fragmentación de los proyectiles. El parabrisas de la cabina también es a prueba de balas, protegiendo al piloto contra el fuego de armas pequeñas desde el suelo. El inusual diseño del A-10 también contribuye a la supervivencia general del avión. Cuenta con dos grandes motores turbofan montados arriba y detrás del centro del avión. La posición tan estratégica de los motores permite al A-10 despegar desde un aeropuerto semi-preparado o literalmente de un camino de tierra. Dispone de sistemas de vuelo hidráulicos de doble redundancia y de un sistema mecánico de reserva en caso de que se pierda el sistema hidráulico. El A-10 Warthog está diseñado para poder volar con un motor, la mitad de la cola, un elevador y la mitad de un ala perdidos. La enorme resistencia del A-10 quedó demostrada el 7 de abril de 2003 cuando la piloto Kim Campbell, mientras volaba sobre Bagdad durante la invasión de Irak de 2003, sufrió grandes daños por fuego antiaéreo. El fuego iraquí dañó uno de sus motores e inutilizó el sistema hidráulico, lo que lo obligó a manejar el estabilizador y los mandos de vuelo del avión mediante el modo de reversión manual. A pesar de estos enormes daños, Campbell voló el avión durante casi una hora y aterrizó sin problemas. Además, para reducir la probabilidad de que se produzcan daños en el sistema de combustible del A-10, los cuatro depósitos de combustible están situados cerca del centro de la aeronave y separados del fuselaje. Los proyectiles tendrían que penetrar en la piel de la aeronave antes de alcanzar la piel exterior de un depósito. Los conductores de transferencia de combustible comprometidos se autosellan. Si los daños superan la capacidad de autosellado de un depósito, las válvulas de retención impiden que el combustible fluya hacia un depósito comprometido. De igual forma, y dado que el A-10 opera muy cerca de posiciones enemigas, donde es un objetivo fácil para los sistemas de defensa aérea portátiles como los manned pads, los misiles tierra-aire SAM y los aviones enemigos, lleva bengalas y cartuchos chaff que le dan una oportunidad de esquivar ese nivel de amenazas. El A-10 Thunderbolt II, conocido cariñosamente como Warthog, lleva en servicio desde finales de la década de 1970 y ha servido como avión de combate de apoyo aéreo cercano en conflictos como la Guerra del Golfo, la Operación Libertad Duradera, la Operación Libertad Iraquí, la Operación Fuerza Aliada en Kosovo y en conflictos mucho más actuales como la Operación Odisea al Amanecer en Libia o las operaciones llevadas contra grupos extremistas entre 2015 y 2018 en Siria y Afganistán. Sí, no podemos negar que es un viejo, pero qué viejo más resistente, y actualmente está más actualizado que nunca. Desde el año 2020, las Fuerzas Armadas estadounidenses dotaron a varios de sus A-10 con nuevas tecnologías para dejarlos una década más en servicio, porque los soldados en tierra y los pilotos lo aman por igual.
Ahora el A10 tiene una pantalla de alta definición en la cabina que le ayuda a encontrar y fijar objetivos desde mayores distancias, un GPS resistente a los atascos, comunicaciones mejoradas y un sistema de audio de sonido envolvente tridimensional. No para escuchar Fortunate Son mientras combate, sino para mejorar drásticamente la conciencia espacial del espacio de batalla y de la situación para el piloto. Pero ya estuvo bueno, vamos a pasar a la parte que tanto quieres escuchar. El armamento. El querido A10 no es llamado el terror de los tanques por mera casualidad, sino porque lo es gracias a una selección muy particular de armas. Y debemos empezar por la más importante, su cañón rotativo. ¿Y por qué digo que es el más importante? Pues porque el A10 fue diseñado y construido alrededor de esta arma. Es tan estúpidamente enorme y poderoso que no había manera de montarlo de otra forma. Mira esta fotografía del arma junto a un Volkswagen Beetle, también conocido en México como Bocho. El tamaño es simplemente asombroso. Este cañón rotativo es un Gau-8 Avenger. Este cuenta con 7 cañones de calibre 30 milímetros. Y yo solo me pregunto qué carajos tenían pensado los estadounidenses cuando decidieron el calibre del arma. 30 milímetros, mi hermano. El Gau-8 dispara 3.900 proyectiles por minuto. A esta velocidad se necesitarían aproximadamente 18 segundos de fuego sostenido para vaciar el cargador. En la práctica, el cañón se limita a ráfagas de 1 y 2 segundos para evitar el sobrecalentamiento y conservar la munición. Así que es un hecho que estamos ante una de las piezas de ingeniería militar más complejas que existen. Curioso enterarse de que en los 80s el A10 era aún más letal que lo que acabas de escuchar, pudiendo disparar unos 4.200 proyectiles por minuto. Sin embargo, era tanto el poder concentrado y el retroceso generado por los cañones que el avión se desestabilizaba en vuelo, así que se decidió reducirlo a sus nada despreciables 3.900 disparos por minuto. El cañón es lo suficientemente preciso como para realizar el 80% de sus disparos dentro de un círculo de 12.4 metros de diámetro, desde 1.220 metros en vuelo. General Electric desarrolló los proyectiles de 30 milímetros del Gau-8 al mismo tiempo que el diseño básico del cañón. Para atravesar el blindaje de un tanque, la munición necesitaba un penetrador de metal duro. El material óptimo para ello era el tungsteno, pero la mayor parte del suministro mundial de tungsteno se encontraba en China y la Unión Soviética. Por ello, se encontró una alternativa, el uranio empobrecido, un subproducto del enriquecimiento del uranio para los reactores nucleares. Tiene aproximadamente el 60% de la radiactividad del uranio natural. Como ventaja adicional, los fragmentos estallan en llamas cuando se desprenden del proyectil principal, así que cortan todo como un cuchillo caliente en mantequilla. En este canal hice un video donde explico mucho más en detalle qué tan letal es el Gau-8 Avenger y otras variantes de las famosas armas conocidas como minigun. Así que si quieres saber más detalles interesantes e incluso qué puede hacerle esta arma a un humano, te dejo el video en la descripción. Pero el A10 Warthog a veces necesita más seguridad de destrucción. No que estén agujerados, sino completamente hechos trizas y borrados de la faz de la Tierra. Y para ello cuentan con bombas y misiles que los ayudan a conseguir este objetivo. Primeramente debemos mencionar las GBU-39SBD, las cuales son bombas de alto explosivo de 113 kilogramos dotadas de alas y de un sistema de guiado, el cual les permite atacar objetivos terrestres individuales a distancias de hasta 64 kilómetros. El Warthog puede transportar hasta 18 GBU-39, lo que teóricamente le permite atacar hasta 18 objetivos diferentes. La penetración del ojive es de 1 metro de hormigón reforzado con acero bajo 1 metro de tierra y la espoleta tiene funciones electrónicas de seguridad y fuego seleccionables, incluyendo opciones de estallido en el aire y de retraso. Es bastante efectiva contra depósitos de combustible o búnkeres, aunque una segunda versión de esta bomba incluye un buscador térmico y un radar con funciones de reconocimiento automático de objetivos para atacar objetivos móviles como tanques, vehículos y puestos de mando móviles. Otra de las bombas de la A10 es la famosa Paveway en su modelo número 2 o 3. Esta bomba tiene un buscador láser semiactivo y unos cañones controlados neumáticamente guían el arma. Es una bomba muy fiable y de gran precisión que permite a los aviones militares atacar objetivos en las condiciones más adversas. Otra de las joyas destructivas de la A10 es la AGM-154 Joint Standoff Weapon, también abreviada como JSOW. Es una bomba planeadora de precisión y de medio alcance diseñada especialmente para atacar objetivos defendidos desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas estándar. Entre sus misiles hay dos principales, el AGM-65 Maverick y el AIM-9 Sidewinder.
El Maverick es un misil aire-tierra diseñado para el apoyo aéreo cercano. Tiene dos tipos de ojivas, una tiene una espoleta de contacto en la nariz y la otra tiene una ojiva pesada equipada con una espoleta de acción retardada que penetra en el objetivo con su energía cinética antes de detonar. En una 10, por ejemplo, la señal de video de la cabeza del buscador se transmite a una pantalla en la cabina, donde el piloto puede comprobar el objetivo fijado del misil antes del lanzamiento. El piloto desplaza una cruz en la pantalla de visualización para fijar el objetivo aproximado, el cual el misil reconocerá y fijará automáticamente. Por su parte, el IM-9 Sidewinder es un misil aire-aire supersónico con búsqueda de calor que dispone de una ojiva de alto poder explosivo y de un sistema de guiado por infrarrojos que busca el calor. El cabezal del guiado por infrarrojos permite que el misil se dirija al escape del motor del avión objetivo. El buscador de infrarrojos también permite al piloto lanzar el misil y a continuación abandonar la zona o realizar una acción evasiva mientras el misil se guía hasta el objetivo. Con esta combinación de armamento que acabas de escuchar, el A-10 Warthog tiene una carta abierta para hacer llover el infierno al enemigo. Pero por último dejemos un aspecto que también lo hace único y letal, y me refiero a su capacidad de apoyo aéreo cercano, de la cual no todas las aeronaves militares gozan. Al poder volar a velocidades más lentas de 300, el A-10 puede volar por debajo del tiempo a altitudes de 30 metros. Esto da a los pilotos la capacidad de ver los objetivos enemigos a simple vista, pudiendo así lanzar bombas y abrir fuego con el cañón de 30 milímetros en las proximidades de las fuerzas amigas. Disparamos muy cerca, lo hacemos a 50 metros de la gente. A veces puedo ver las manos y la gente que saluda. Si me acerco lo suficiente y bajo lo suficiente, puedo ver la diferencia entre los buenos y los malos y disparar, explicó el piloto Haden. El avión utiliza el mismo pod de puntería que el F-15E y el F-16. Sin embargo, la mayoría de los cazas no pueden hacer la transición entre los dos pods de puntería y nosotros sí, basándonos en nuestro software, por supuesto, dijo Haden. Al parecer, al poderoso tanque volador le quedan unos 10 años en servicio en la Fuerza Aérea estadounidense antes de ser completamente retirado. Ya tiene varios reemplazos en la fila, incluyendo el F-35 Lightning II. Sin embargo, las capacidades y extraordinarias características de combate del A-10 Warthog siempre lo tendrán en un pedestal como una aeronave temible. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.